Bueno, en primer lugar, se acaba esta segunda fase. Después de unos meses de competición y después de la posibilidad que se abría 102 equipos, pues solo 16 han conseguido llegar al momento importante. Felicitar a los 15 equipos restantes que han conseguido clasificación para playoff, porque vuelvo a repetir, yo sé lo complicado que es y máxime también con las características de la competición este año. Recordar que hay 86 que se han quedado fuera y de esos 86, bueno, hay nombres muy, muy importantes de equipos que no va a tener esta posibilidad. Así que me reitero, llega la hora de la verdad y felicitar a los 15 contrincantes, posibles contrincantes que vamos a tener en esta segunda fase. Por otra parte, también felicitar, y me voy al partido, a los míos, porque creo que nosotros habíamos hecho los deberes ya hace tiempo. Es complicado cuando no tienes la presión esa de que te juegas algo, puede elevar un poco el nivel competitivo. Y bueno, hoy, a pesar de que era un partido donde los dos rivales pues no nos jugamos más que sensaciones, creo yo, creo que hemos visto un buen nivel competitivo y algo que nos sirve pues, para acumular minutos, para ver opciones y para llegar al tramo final de competición pues en las mejores condiciones posibles. Afortunadamente, lo de Pablo parece que no va a revestir mayor gravedad, simplemente una contusión. Con lo cual, todo disponible. Bueno, Dani había tenido una pequeña molestia, también sin trascendencia, todo disponible y con buenas sensaciones. Un partido en el que, y me voy al análisis del partido, empezaba la primera parte con muchos cambios en la posible alineación de ellos. Habíamos previsto que la gente que tenía cuatro tarjetas no participasen, pero bueno, ha cambiado radicalmente el equipo. Era un equipo que plegaba y que jugaba juego directo. Al tener hoy tanto cambio, han cambiado radicalmente su modelo de juego y bueno, eso quizá nos sorprendió un poquito. Mucha gente por dentro, Jiménez, Gavilán, Barril, mucha gente que perdía altura y con Dani Pichín corriendo al espacio. Y creo que bueno, nos ha generado eso un poquito de incertidumbre, sobre todo porque iban con presiones tan altas. Sin embargo, allí nos esperaron que al final veíamos el espacio tan claro, espalda de línea de cuatro, y nos ha faltado o nos ha costado encontrar un poquito de continuidad, aunque es verdad que hemos interpretado que había que atacar los espacios. A pesar de eso, creo que hemos hecho una primera buena parte con 3-4 ocasiones claras para que el resultado hubiese sido incluso mayor. Y en la segunda parte, bueno, hemos tenido 15-20 minutos donde nos ha gustado ajustarnos un poco. Ha llegado el gol de ellos y en una opción de contragolpe. Y luego creo que hay que quedarse con las sensaciones finales. Cuando el equipo necesita ir a por el partido, aún sabiendo, entre comillas, que el empate te puede valer en esta segunda fase, creo que hemos tenido 15-20 minutos donde el equipo ha completado 4-5 ocasiones muy, muy, muy claras para que la victoria hoy hubiese sido nuestra. Así que contento con los 11 que salieron, contento con las alternativas que hoy nos ofreció la gente desde el banquillo y contento en general con el resultado, con la predisposición, con el test y con las sensaciones con las que el equipo llega a esta fase final. Inter, buenas tardes para Radio CDB. Bueno, te iba a preguntar en primer lugar por Pablo Vázquez, pero bueno, ya has comentado que parece que no es nada grave. Y luego también, ¿qué balance, qué cosas positivas sacas de concretamente estos tres partidos en los que ya el equipo a nivel de puntuación, por así decirlo, no se juega nada? Y has probado cosas de jugadores, de cambios de esquema. ¿Qué cosas positivas sacas de estos tres Bueno, partidos? hemos competido bien. Se trataba, ya lo he dicho alguna vez, del equilibrio entre dar posibilidad a los que menos habían participado y seguir siendo funcionales. Creo que hemos sido funcionales, incluso hoy. Hoy, además, con el hándicap, entre comillas, de que hemos encontrado un equipo radicalmente diferente a lo que preveíamos. Yo creo que hasta el míster de ellos no esperaba que el equipo tuviese esa idea de juego, pero a pesar de eso, creo que nos hemos adaptado, hemos funcionado y por mérito, bueno, el resultado, bueno, también hay que recordar que si este resultado se hubiera dado en esta fase final, también un resultado que nos valdría, que a veces lo olvidamos. Aún así, hemos acumulado mérito para poder ganar el partido y vuelvo a repetir, contento, contento. Fernando, buenas tardes. Alex Carballo, Canal Extremadura Radio. Hablabas de la importancia de terminar ya con el objetivo deportivo cumplido para poder estar en playoff y ser primeros, de terminar con buenas sensaciones. Llegado a este punto, ¿cuáles son las sensaciones de Fernando Esteves de cara a lo que viene? Positiva, creo que tenemos un grupo conectado, creo que tenemos avanzado ya el trabajo de esta segunda fase, creo que el contexto es consciente de la oportunidad que nos viene delante y al final recálculo de la oportunidad, porque esto no lo vimos como un premio, sino como una oportunidad y yo creo que llegamos convencidos de que el equipo va a mostrar muy buen nivel en esta segunda fase. Así que creo que hay que ser optimista por muchas circunstancias, porque hay muchos jugadores conectados, porque estamos entrenando bien, porque se preparan bien los partidos y sobre todo porque bueno, siempre este equipo ha demostrado que en los momentos de máxima exigencia responde y estoy convencido de que vamos a responder. Hola Fernando, buenas tardes. Te iba a preguntar si tienes preferencia por algún equipo de cara al sorteo de mañana y segunda, si piensas que es un arma de doble filo el que el empate le valga al equipo.
No, es una ventaja, yo siempre quiero ventaja. Es verdad, y lo hemos dicho más de una vez, que posiblemente el año en que los primeros tienen menos ventaja, porque el año pasado hubo dos primeros que cayeron en primera ronda y pudieron seguir continuando. Pero al final sigue siendo una ventaja, y en este sentido, bueno, creo que, vuelvo a repetir, un resultado como el de hoy, pues no hubiésemos ido a prórroga, no hubiésemos ido con piernas frescas, con alternativas del banquillo y con opciones. Así que, bueno, alma de doble filo no creo que sea, simplemente creo que es una ventaja y siempre mejor tener esa ventaja que no tenerla. Y en segundo lugar, lo de... ¿Tendrías alguna preferencia por alguna? No, que hay muy buen equipo, por méritos propios están ahí, y cualquier equipo que nos toque va a ser tremendamente complicado. Ya hay un filtro, 16 de 102, nombre gordo fuera, los 16 que están por méritos propios, nos adaptaremos al que nos toque y a partir de ahí a competir.